Estos faroles de cobre se encuentran en la entrada del templo Toshou, y su propósito nunca fue el de iluminar, sino que eran usadas para albergar fuegos sagrados para purificar durante las ceremonias religiosas. Cuando vi que se trataba de la estatua del Dr. Hideo Noguchi, inmediatamente se me vino a la mente el Instituto Nacional de Salud Mental y el colegio privado que se encuentran en Lima y llevan su nombre. Nació en el pueblo campesino de Sanyogata, a orillas del lago Inawashiro, de la prefectura de Fukushima, al noreste de Honshu, la isla principal de Japón. Hideo pasó su niñez en contacto con la adversidad y la pobreza, con un padre casi siempre ausente y borracho, pero tuvo la compensación de una madre tierna y laboriosa. A los 2 años sufrió una grave quemadura en la mano izquierda, con la consecuencia de la casi inutilización de la misma. Recibió una escasa instrucción en los cursos primarios. Sin embargo, poseía una extraordinaria inteligencia. Recorría diariamente a pie cerca de 3 millas de camino hacia la escuela. El profesor Kobayashi, quien fuera después su padre sustituto, lo descubrió al tomarle exámenes al término de la escuela primaria, transfiriéndolo así a un colegio primario superior en Inawashiro. Gracias a las generosas contribuciones de su profesor Kobayashi y los amigos de este, pudo recibir cirugía en su mano izquierda gravemente quemada. Recuperó aproximadamente el 70% de la movilidad y funcionalidad de la mano izquierda gracias a la operación. Noguchi decidió convertirse en médico para ayudar a los necesitados. Se hizo aprendiz del doctor Kanae Watanabe, el mismo médico que había realizado la cirugía de su mano. Pasó los exámenes para ejercer la medicina en 1897, cuando tenía 20 años de edad. Mostró signos de gran talento y fue apoyado en sus estudios por el doctor Morinosuke Chiwaki. En 1898 cambió su nombre por el de Hideo, después de leer una novela sobre un médico que tenía su mismo nombre, Seisaku. En la novela, el médico era inteligente como Noguchi, pero se convirtió en perezoso y arruinó su vida. El médico que le intervino, el doctor Watanabe, lo hizo su ayudante y aprendiz. Mientras, se iniciaba en el estudio de los idiomas extranjeros, inglés, alemán, francés, italiano, español y danés. La práctica de la medicina en el dispensario Kaiyo que dirigía el doctor Watanabe fue el comienzo de su futura y renombrada carrera como médico y científico. En el año 1900, Noguchi se trasladó a Estados Unidos, donde obtuvo un trabajo como asistente de investigación con el doctor Simon Flexner en la Universidad de Pensilvania, y más tarde ingresa en el Instituto Rockefeller de Investigación Médica. Prosperó en este ambiente, en donde su trabajo se centraba en las serpientes venenosas. En parte, su viaje fue motivado por las dificultades para obtener un puesto de médico en Japón, ya que los posibles empleadores estaban preocupados por el impacto que la deformidad de su mano podría tener en sus posibles pacientes.
En un ambiente de investigación, esta discapacidad no era un problema. Él y sus compañeros aprendieron de su trabajo. En este periodo, un colega asistente de investigación en el laboratorio de Flexner era el francés Alexis Carrel, quien más tarde ganaría el premio Nobel de 1912. El trabajo de Noguchi atraería más tarde el interés del comité del premio. Los archivos de la fundación del premio Nobel de esa época han sido recientemente abiertos a la inspección pública. Lo que antes era solo una especulación, ahora se ha confirmado, ya que Noguchi fue nominado en el año 1913, 1914, 1915, 1920, 1921, 1924, 1925, 1926 y 1927. Mientras trabajaba en el Instituto Rockefeller de Investigación Médica en 1913, demostró la presencia del treponema pallidum, o la espiroqueta sifílica, en el cerebro de un paciente con parálisis progresiva, demostrando que la espiroqueta era la causa de la enfermedad. El nombre del Dr. Noguchi está asociado a otra espiroqueta, la Leptospira Noguchi. En 1918, Noguchi viajó extensamente por Centro y Sudamérica a la búsqueda de una vacuna contra la fiebre amarilla e investigar la fiebre oroya, la poliomielitis y el tracoma. Durante su estancia en Ecuador, recibió el cargo honorario de coronel de sanidad del ejército ecuatoriano por sus servicios durante la segunda gran epidemia de fiebre amarilla en la ciudad portuaria de Guayaquil. Noguchi en el Perú. Noguchi llegó al Perú en abril de 1920, en momentos en que se establecía el estudio apasionante de dos enfermedades, a la sazón epidémicas: la fiebre amarilla en el norte del país y la verruga peruana o enfermedad de Carrión en determinados niveles de los Andes centrales. Fue el interés por indagar la etiología de la fiebre amarilla lo que llevó a viajar por Latinoamérica. Tal enfermedad entonces era epidémica y con elevada mortalidad, de 50 a 90%. Los Estados Unidos también la sufrieron, buscando por ello el medio de prevenirla. Con tal objetivo, Noguchi realizó su primer viaje a la ciudad de Guayaquil a principios de 1918, completando un total de 4 viajes. La ciudad porteña ecuatoriana era el foco endémico de la fiebre amarilla. Completó 8 estudios sobre esta enfermedad durante su estadía en el Ecuador. Noguchi logró aislar en cultivo un organismo espiral que denominó Leptospira icteroides. En 1920 arribó al puerto de Paita con su ayudante el doctor Israel Krigler y empezó la investigación en los departamentos norteños de Tumbes y Piura, entonces asolados por la peligrosa epidemia. En este lugar, su ayudante y un médico militar peruano presentaron síntomas de fiebre amarilla. La técnica de vacunación de Noguchi ayudó a la recuperación de los pacientes. Después de 3 días de viaje por mar, llegó a Lima, donde mereció atenciones especiales y su incorporación como profesor honorario de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Noguchi dio una conferencia sobre la fiebre amarilla en idioma español, logrando tener el aplauso del auditorio. Partió de Perú en el mes de junio del mismo año. En octubre de 1927, Noguchi salió para África. Deseaba estudiar y comparar la fiebre amarilla africana con la de América del Sur. Noguchi arribó a Accra, en la Costa de Oro, el 17 de noviembre y decidió establecer allí su laboratorio. Cuando estaba listo para regresar a los Estados Unidos, fue atacado por la fiebre amarilla. El 10 de mayo hizo una visita al instituto en Lagos, estando en aparente perfecta salud y mostrando un gran interés en el trabajo que allí se hacía. Regresó a Accra a los 2 días, estando ya enfermo. Los síntomas se intensificaron y su muerte ocurrió el 21 de mayo de 1928 en la República de Ghana, África.
En el cementerio de Woodmead, Nueva York, se encuentra la tumba de este científico, señalada por una gran roca y una hermosa placa de bronce incrustada, que tiene la siguiente inscripción: Hideo Noguchi, nacido en Inawashiro, Japón, el 4 de noviembre de 1876, muerto en la Costa de Oro de África, el 21 de mayo de 1928, miembro del Instituto Rockefeller para Investigaciones Médicas. A través de su devoción a la ciencia, vivió y murió por la humanidad.